Yo vine a Córdoba 68. Aquella época de venir de Japón a España, como si fuera cambiar mi vida. Que mi época era más tradicional y de el futuro de mujeres es casarse y tener hijos. Aquello entonces, pues, yo terminé escuela de diseño, pero entonces de pronto encontré la cerámica española y que me abrió los ojos. Y fui a Manises para aprender esta técnica. La primera exposición he tenido gran suerte y que gente le ha gustado mucho, vendió todos. Entonces tenía así dinero para comprar el horno. Yo primero empecé a trabajar en Mateo Induría. Yo siempre estoy orgulloso de director, en aquella época de Dionisio Orti, que ha venido para hablar conmigo y que me ha ofrecido trabajo. Vida es casual y que hay que aprovecharla. Todo mi trabajo siempre está ligado como viajar como algo, nuevo espacio, nuevo sitio. Entonces busco, cuando estoy trabajando, intento nueva técnica, nuevo concepto. Ahora tengo proyecto hacer una intervención en patio de Medina Sahara. Cuando esté participando o haciendo nuevo intento, siempre estoy más viva, ¿no?